ingeniera agrónoma de la cabaña Los Cerros de San Juan. Estamos acá en la zona también del basalto, así que nos interesó mucho esta gira porque es en el basalto y nos interesa ver cómo se adapta la raza. Vimos situaciones con más forraje, con menos forraje, más extensivas, más intensivas y en todas se está adaptando perfectamente bien la raza. Lo que más me llevo de esta gira es la clase que vimos en el ganado, que en los tres establecimientos que fuimos son establecimientos con muchísima historia, con mucha selección y bueno, por lo tanto es evidente que lo que vimos fue un ganadazo en los tres casos. De acá el progreso, bueno, tienen astado y tienen mocho. Para mí es inevitable siempre irme al astado porque es en lo que me crié. Pero en los dos casos, tanto del mocho como del astado, la verdad que impresionante el ganado que vimos, el estado del ganado, sin demasiada preparación, que eso creo que es fundamental en esta zona de basalto. Y como te decía antes, con mucha selección, se nota esa selección fuerte en fertilidad. Y se notó mucho en las madres que vimos.